me excuso por no poder hablar en vuestra hermosa lengua. La puedo entender porque allá por los años 70 aprendí con Jules Jacques a comprender las letras, pero no puedo hablar, así que me disculpáis por no poder hacerlo. A ver, hay muchas cosas que no voy a poder decir. Espero que haya algún tiempo para poder contaros todo lo que pasa en Madrid, si es que alguien lo demanda. Yo lo que quería decir en primer lugar es que me parece que ya a estas alturas de la película tenemos plena conciencia de que estamos ante un doble proceso: la aniquilación de la sanidad pública y la penetración de la empresa privada masiva en todo aquello que pueda tener beneficio. Y yo creo que es muy importante entender esto como un par dialéctico, es decir, como un vampiro y aquel a quien chupa sangre. Cuando mejor vaya la privada, peor va la pública y viceversa. Es un proceso completamente complementario. Y un proceso que estamos viendo estallar en estos momentos ante nuestros ojos, ojalá sea en toda su amplitud, mi opinión es que las cosas van a continuar por mucho tiempo, pero no viene de aquí. Es imposible que un sistema social como el sistema de servicios de salud, que supone un gasto público tan importante, el cálculo es que para 2014 el gasto sanitario público de todo el Estado es un poco menor de 70.000 millones de euros, es imposible que el desarrollo del sistema sanitario o la involución no vaya de la mano del conjunto del sistema social. Entonces, lo primero que hay que decir es que esta crisis que ahora estalla ante nuestros ojos no es la ruptura de una mera burbuja inmobiliaria o financiera. La crisis, una crisis de la envergadura de la que estamos viendo, la misma crisis, es la que empieza a enseñar las orejas a finales de los años 60, 70, y que da origen al capitalismo que ve que cada vez tiene menos capacidad de reproducir su capital a poner en marcha las políticas neoliberales. No me quiero extender, pero es un proceso que marca el fin del desarrollo de los servicios públicos y el comienzo de la penetración de la sanidad privada. Un hito importantísimo en nuestro país es el informe Abril Martorell. No voy a detenerme en muchas cosas, pero ya que me parece que aquí hay bastantes profesionales o trabajadores y trabajadoras de la sanidad, yo quiero decir que la derrota ideológica para nosotros y nosotras, incluso para la gente de izquierdas dentro de la sanidad, fue la introducción de parámetros aparentemente técnicos en toda la organización del sistema sanitario. Es decir, se empezó a raíz del informe Abril Martorell, del que nadie quería saber, pero que era todo un programa de la privatización, nos pusieron agentes de salud pública, a epidemiólogas y epidemiólogos, a gente que trabajaba en economía de la salud, a calcular el coste por proceso, lo que costaba atender una determinada enfermedad, la contabilidad analítica, los GDRs, el conjunto mínimo básico de datos, y todo aquello parecía muy importante, porque de repente sabíamos estadística y éramos muy modernos, y nos estaban colando el mayor ataque a la sanidad pública, que era cambiar la evaluación lógica de la calidad del sistema sanitario, que a cualquiera que se lo preguntes por la calle te dirá ¿para qué existe un sistema sanitario que vale tanto dinero? Y la gente diría, hombre, pues para mejorar la salud, para que no nos muramos tan pronto, para que estemos mejor. Pues no. Todo ese proceso de cambio interno, económico y organizativo iba destinado a que el sistema sanitario se evaluaba por la cantidad de actos, por la cantidad de procesos. Y ahí nos estaban metiendo
todo el criterio de evaluación de la gestión empresarial de la sanidad, en la cual la calidad, y ahora estamos viendo la calidad, tienen el cinismo y la perversión de hablar que la calidad es directamente el ahorro. Pero claro, ese proceso fue unido a privatizaciones que quizás en Cataluña, porque tenéis una estructura privada mucho más antigua, haya tenido menor importancia, pero en el resto del Estado es el momento, en los años 90, principios de los años 90, en el que se privatizan los servicios de limpieza, las lavanderías, las cocinas, se empiezan a concertar masivamente pruebas diagnósticas de radiodiagnóstico, de laboratorio, con la sanidad privada. Me quiero detener en la limpieza. Es un escándalo. Allí está habiendo huelgas de las trabajadoras de la limpieza cuando están disminuyendo el 50% de la plantilla, del 50% que ya se disminuyó en los años 90 cuando se privatizó. Y que sabéis, creo que además intuitivamente se puede acceder a esa idea de que la reducción de plantillas, las empresas con contratos de miseria para las trabajadoras de la limpieza, está directamente relacionado con el estallido importante de la mortalidad por infecciones hospitalarias, que además es un indicador que se hurta a el análisis de la calidad de la atención sanitaria. Bueno, el siguiente gran paso en el proceso de privatización es la Ley de Nuevas Formas de Gestión, la Ley 1597, que sabéis que fue votada en el Parlamento por el PP, por el PSOE y por todas las derechas nacionalistas. Estamos hablando de una alternativa del sistema sanitario. Efectivamente, esto es una estafa utilizando una crisis real. O sea, es una crisis y es una estafa porque es una crisis real del sistema capitalista y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. No hay salida, ellos saben perfectamente que no hay en el horizonte salida ninguna que no sea, como decía una persona en el vídeo esta mañana, un exterminio silencioso de todas las personas no rentables para la producción y reducir a las trabajadores y a las trabajadoras a una situación de semi-esclavitud. Entonces, en esta situación es muy importante que sepamos no solamente que la privatización de la sanidad es un robo de nuestros recursos públicos, sino que la privatización solamente es posible, la gestión privada de la sanidad y la sanidad privada, solamente es posible que sea un negocio quitándose de en medio a los pacientes y a los procesos no rentables. Y hay muchos procedimientos. Uno de ellos es la introducción del copago, repago, de las medicinas para pensionistas. No sé si tenéis estudios en Cataluña, pero en Madrid se calcula que el 30% de los pensionistas y las pensionistas no retiran los fármacos prescritos en la farmacia porque no tienen dinero para ello, teniendo en cuenta que el promedio, que más de la mitad de las pensiones están por debajo de los 600 euros y muchos no llegan a los 300, 350 euros. Eso es un exterminio masivo, como lo es lo que todavía no han tenido la vergüenza de poner en práctica, es el copago de los medicamentos hospitalarios destinados a los procesos más caros, a los procesos graves, a los que se daban o se dan todavía en la farmacia hospitalaria. Pero fijaros, la exclusión no es solamente para los emigrantes, como decía muy bien la compañera esta mañana. Está ya en los presupuestos, en la Ley de Presupuestos del Estado para 2014, ya está que los trabajadores y trabajadoras que vayan al extranjero, que se les acabe el paro, que se les acabe la prestación, perderán el derecho a la asistencia sanitaria. Todavía no tiene desarrollo reglamentario, pero está en la Ley de Presupuestos para 2014. Pero fijaros que eso no es una cosa aislada. En Grecia han perdido el derecho a la asistencia sanitaria, los trabajadores y trabajadoras que no hayan cotizado al menos 3 meses durante los 2 últimos años. La medida de ayer en Irlanda
Es que han quitado la tarjeta sanitaria a las personas mayores de 70 años. Daros cuenta de lo que va la cosa. Y obligan a toda persona que haya perdido el derecho a la asistencia sanitaria, a las personas mayores, y que sigan un tratamiento por cáncer o por cualquier patología grave, que pague al hospital 75 euros diarios. Es que yo creo que tenemos que salir de una situación de shock y reaccionar, porque realmente no es un daño colateral, es un objetivo, quitarse a todo lo rentable de la sanidad. El objetivo es que, fijaros, bueno, a ver, tengo que cambiar. Bueno, antes de pasar al final ya, quiero decir una cosa muy importante para los trabajadores y trabajadoras de la sanidad, para las pacientes y los pacientes y, sobre todo, para el personal médico. La privatización de la sanidad, tanto la sanidad privada como la gestión privada de la sanidad, se hace sí o sí mediante la complicidad directa del personal médico. Como soy médica, no van a entender mis compañeros y compañeras que yo sea una especie de vampiro de médicos. Pero es cierto, y llamo a la dignidad de los médicos y médicas, si pueden, porque el sistema asola todo, a que se resistan a esto. Pero está establecido en los hospitales de gestión privada que el 50% del salario depende de ingresar menos pacientes que van a urgencias, de pedir menos pruebas diagnósticas caras, de dar de alta precoz a los pacientes. Y está contabilizado en euros. Si tú, estoy hablando de datos. Si tú no ingresas a una persona que va a urgencias, 7 euros. Si tú das de alta antes de la media prevista a un paciente, 10 euros. Así hasta el 50% del salario. Claro, eso es un asunto de una gravedad enorme que debería hacer saltar a los profesionales y profesionales de la sanidad, exigiendo salarios dignos y una medida que no puedo desarrollar, pero que yo plantearía a las compañeras y compañeros de la CUP que la tuvieran en cuenta. Es imposible un sistema público de sanidad sin incompatibilidades absolutas del personal sanitario. La sanidad privada tiene que estar separada de la pública. Así como tampoco puedo desarrollarlo, pero hoy puede decirse que quien controla realmente el sistema sanitario, desde la formación de los médicos y del personal de enfermería hasta, por supuesto, la prescripción, es la industria farmacéutica. Y se gasta 1 euro de cada 4 en medicamentos, muchas veces absolutamente inútiles, y controlan la prescripción. Es la oferta la que controla la demanda. No hay ningún otro elemento de dignidad de los profesionales y profesionales de la sanidad. No puede ser que toda la investigación, todos los congresos estén financiados por la industria farmacéutica como una presión enorme para realmente controlar la prescripción. Bueno, no quiero pasarme más, pero te quería terminar con una cosa que me parece muy importante. La reivindicación de un sistema sanitario público de calidad, de un sistema educativo, de los condicionantes sociales y de los determinantes sociales que hablaban las compañeras y los compañeros esta mañana, es imposible si seguimos pagando una deuda pública que es la deuda de los bancos, la deuda de los aeropuertos fantasma,
la deuda de los parques industriales fantasmas, la deuda de las autopistas, la deuda de los grandes empresarios de este país con la corrupción de los políticos de turno. Esa es la deuda privada que estamos pagando. Pero ¿sabéis cuánto es? Estamos pagando en capital. Cuando dicen, uy, qué bien, que hemos sacado bonos del Tesoro y hemos pagado solo un 3 y pico%. Lo que vence cada año, lo que pagamos cada año de capital más intereses, es más de la mitad de los presupuestos generales del Estado, que son 434.000 millones de euros. Más de 200.000 pagamos cada año en capital más intereses. Claro, pero brevísimamente, ¿cómo han hecho? ¿Cómo han hecho para que eso lo paguemos sí o sí, que la deuda de Botín, de Alierta y de todos esos la estemos pagando con nuestros servicios públicos y con nuestras pensiones? Lo han metido en la Constitución. Esta mañana Montse Pineda lo decía clarísimamente, golpe de Estado, que tengan la vergüenza de decir que no se puede reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos porque no se puede modificar la Constitución, y la han modificado de la manera más grave. De la manera más grave, la que más atenta contra las condiciones de vida de los pueblos. Pero no solamente es la Constitución, es un tratado europeo, que sí, no de la Unión Europea, solo de la eurozona, que establece que de aquí a 2020 la deuda tiene que pasar de casi 1 billón con B de euros a 600.000 millones de euros. Hay que reducir en servicios públicos casi 6 veces... lo que cuesta la sanidad pública de todo el Estado. Pero no han dejado solo en el tratado, hay una ley orgánica para que sea de obligado cumplimiento que establece que cada ayuntamiento, cada comunidad autónoma, el propio Estado y la Seguridad Social, cómo cada año tienen que ir reduciendo gasto público. Y hay un procedimiento que no me da tiempo a contaros. Bueno, ahí hay unos folletos que... A lo mejor si no llegan para todas y todos, pero bueno, si alguien quiere que me deje su correo en una hojita y se lo mando. Pero es terrible. Yo sé que los compañeros y compañeras de la CUP, los que sean regidores de ayuntamiento, lo saben perfectamente. No hay margen de maniobra alguno. Porque además, ayuntamiento, comunidad autónoma o administración pública que no cumpla la reducción de gasto público en los plazos establecidos, se establecen una serie de multas, de procedimientos, para al final, fijaros qué curiosidad, aplicarles el artículo 61 de la Ley de Régimen Local, establecido dentro de la legislación antiterrorista contra los ayuntamientos que hicieran enaltecimiento del terrorismo, para disolver, el Estado tiene la capacidad de disolver los ayuntamientos, los gobiernos municipales que no cumplan sus obligaciones constitucionales. ¿Y cuáles son? El artículo 135, que establece que la prioridad absoluta es el pago de la deuda y de los intereses de la deuda. Por lo tanto, el no al pago de la deuda debería ser el grito, podría ser el grito común de los de sanidad, de la gente de educación, de todos los trabajadores y trabajadoras del Estado, de negarse a pagar una deuda que no es nuestra y que no solamente es una cantidad enorme de dinero, sino que es el chantaje por el que imponen contrarreformas laborales, despidos, destrucción de las pensiones y privatizaciones. Y ya para terminar, una idea muy, que me parece muy, que viene a cuento. Allá por el año 1800, y precisamente en Cataluña, allá por el año 1848, el año mientras Marx estaba allí escribiendo en el exilio y Engels el manifiesto comunista, había en Silesia, en una región minera ocupada por Prusia, era una región polaca, y había una epidemia de tifus enorme y hacía que los mineros y sus familias hubiera una mortalidad enorme. Y el gobierno prusiano encargó a un famoso patólogo, un hombre, en fin, de los
de la alta sociedad de allí, en fin, un hombre prestigioso, le encargó que hiciera un estudio para ver cómo se podía parar aquello, qué había que hacer, porque aquello realmente estaba siendo terrible. Y el hombre estuvo por allí 2 o 3 meses, hizo su informe, y en el informe decía que lo primero que había que hacer es devolver el derecho a la población a hablar su propia lengua, que había que separar la Iglesia del Estado, que el pueblo pudiera elegir libremente sus gobernantes, que se establecieran formas cooperativas de producción. Claro, cuando el gobierno vio eso, dijo, pero usted ha hecho un informe político y nosotros le habíamos pedido un informe técnico. Y es este hombre el que formuló la famosa frase que concentra la relación de los determinantes sociales con los servicios sanitarios, en definitiva, la integralidad del ser humano, entendiendo como ser social, y que decía, la medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina en gran escala. Y finalmente decir, en honor a la compañera cubana, a su pueblo, y a la compañera venezolana y a su pueblo, que efectivamente tenemos que luchar poco a poco, pero que solamente un pueblo ejerciendo de verdad la soberanía y la independencia, que no es solo decidir si se es independiente del Estado español, sino ser propietario de sus recursos y tener el poder de decisión sobre su propia vida, solo así se puede construir un sistema sanitario a medida de las personas.